6:17 minutos de la tarde, seguimos hablando sin COBA. Es hora de revisar la pantalla y arroba BTV Canal 8. Primer tuit, creado Sistema Nacional de Registros Públicos Inmobiliarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela para proteger al pueblo. Pasamos al segundo tuit. Allí vemos, parlamentarios europeos respaldan lucha del Comité de Víctimas de las Guarimbas. Vemos la foto de la reunión. Tercer tuit, trabajadores de La Polar denuncian incumplimiento de la convención colectiva. Tres fotos importantes, pasamos a los portales. El Mundo, Ley de Inmisión Vivienda propone entregar propiedad en 6 meses. ¿Casualidad? No creo que sea casualidad, sin embargo lo vamos a comenzar con nuestro invitado. Noticias 24, gobierno creó sistema de registros públicos inmobiliarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pasamos al tercer portal, vemos el Nacional. Borges, dos puntos, realizaremos una auditoría exhaustiva de la Misión Vivienda. El diputado y jefe de la fracción de la MUT aseguró que la propuesta de ley busca promover la democratización de la vivienda en el país. Democratización, palabra grande que le queda a la derecha venezolana. Cerramos con Venezolana de Televisión. Maduro convocó a Gran Frente Nacional en defensa de la Gran Misión Vivienda Venezuela para decirle no a la ley privatizadora de la Asamblea. Ya está con nosotros el ministro Manuel Quevedo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Y hemos visto el día de hoy el ataque a la Gran Misión Vivienda Venezuela, propuesta que hace la Asamblea Nacional. Queremos empezar por allí. Hoy la Asamblea discute en su proyecto de los títulos de propiedad. Dicen que la Gran Misión no le entrega propiedad, título de propiedad a los beneficiarios. Bueno, fíjate, esto es una manifestación clara de desprecio a nuestro pueblo y de algo tan maravilloso, una creación de nuestro comandante Chávez como la Gran Misión Vivienda Venezuela. No guardaron las formas, ni siquiera, ni los modales de presentar un proyecto de ley que con fecha 11 de enero vinieron hoy prácticamente. Esperamos que tuviera una mejor técnica legislativa. De verdad que ha sido una ley donde se le ven las costuras por donde ellos vienen, que no es otra cosa sino mercantilizar la vivienda. Ellos vienen por el millón de viviendas y quieren auditarlas, claro que la quieren auditar, quieren saber dónde va a estar cada una de las mercancías que ellos quieren hacer, bueno, que ingresen al mercado inmobiliario. Es una ley que cuando uno la va amarrando en sus artículos, y digo que fue con una técnica legislativa hasta de muy baja, seguramente la hicieron corriendo por quienes los apuraron, mira, tenemos que ir por los terrenos, y fíjate cómo ellos van directamente a la derogatoria. Bueno, primero, ir en contra de la Constitución, el artículo 82. El artículo 82 de la Constitución establece muy claramente, y eso tiene que saberlo el pueblo venezolano, el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios, vamos a explicar eso, para que esta y especialmente la de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda. El Estado es quien garantiza los medios. ¿Y cuáles son esos medios? Nosotros tenemos que garantizar no solo el financiamiento, los materiales, los entes ejecutores que se han incorporado. Mira, el poder popular con aquella fortaleza, la Gran Misión, nosotros desde la Gran Misión Vivienda Venezuela le hemos garantizado los recursos, hemos, mira, promovido la autoconstrucción y por supuesto que los terrenos, la plusvalía del terreno en el capital, allí se vinieron ellos, pero sin guardar las formas, los modales, de una vez. Y de una vez ellos plantearon la derogatoria. Primero, la ley de justicia y precio, de evaluación de inmuebles, donde, bueno, prácticamente allí está muy bien establecido cuál es el procedimiento. Muy bien, bien sea el último documento con el último precio que se registró, y allí dice incluso los ajustes, pero es que a ellos no les conviene eso. A ellos les conviene la especulación, a ellos lo que les conviene es inflar la plusvalía del terreno. Y fíjate que otro de las leyes que se fueron directamente es a los títulos, séptimo,
octavo y noveno de la Ley Orgánica de Emergencia para Terreno y Vivienda. De allí son las medidas que son la vía administrativa, los procedimientos de expropiación de emergencia de terrenos que son de utilidad pública, de terrenos que son ociosos, no es cualquier tipo de terreno. Y de allí se establecen cuáles son esas disposiciones, el ordenamiento jurídico, donde se le garantiza al dueño la mayoría de los terrenos, donde la gran misión Vivienda Venezuela también ha hecho la mayor cantidad de viviendas, bueno, se corresponden a la contribución que han hecho desde el sector público. Absolutamente. Hemos garantizado todos los procedimientos. Hay dos puntos, ministro. Usted habla de los terrenos, que me gustaría profundizar en eso. Porque dice que allí quizás está el nudo económico en los terrenos. Y en este caso el diputado Ricardo Molina ponía un ejemplo, por ejemplo, los terrenos donde se construyeron la Gran Misión Vivienda de Venezuela, de un urbanismo específico, decía que el dueño del terreno puede venir y decir ahora con esta ley que ellos están proponiendo que la vivienda cuesta tanto. Claro, por eso es que te digo que los vamos a ir amarrando. Los vamos a ir, mira, los vamos a ir desenmascarando ante el pueblo. La segunda, que ellos se vienen en derogatoria, es la ley para determinación del justo y precio de bienes inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad. Ahí se establece bien cuál es el procedimiento para los terrenos. Pero ¿qué ellos han planteado? Bueno, mira, incluso aplicar una norma de carácter retroactivo para ir a buscar, bueno, a quienes ellos, me supongo que tendrán esas personas o tendrán aquellos intereses que son los que están allí, los que están enviando este mensaje. Queremos que nos reconozcan, nos paguen los terrenos. Y aquí viene todo un engaño, una estafa que tienen montada en este proyecto de ley. Fíjate que en el artículo 10 ellos hacen allí una mención de cómo tiene que ser redactado el documento. Y una de las condiciones que allí establece, dicen, bueno, las causas de terminación del contrato tienen que ser establecidas allí. Bueno, ¿cuáles son esas causas de terminación? De allí ellos dicen, bueno, cualquier otra mención a las variaciones. Quieren incluir seguramente los precios que van a ir cobrando, que van a ir pagándole. Me supongo que tienen estos intereses, algunos terrenos que ellos quieran incluir. Es toda una maraña legislativa para ir en esos terrenos. Hablan de terrenos donde están ya las viviendas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Imagínate tú dónde está el pueblo. Donde ellos quieren ir a hacer, ¿qué? Los ajustes, practicar, ¿qué? Los avalúos, la plusvalía del capital, ¿para qué? Para incluirlas en los contratos. Y de allí pasan de una vez al artículo 11. Ellos vienen y dicen, la vivienda podrá ser dispuesta libremente, su propiedad libremente, y nos manda al artículo 545 del Código Civil. Vamos, que esas viviendas pasen al mercado inmobiliario. Tienen que decírselo. Ellos tienen que explicar muy bien cuál es su propuesta. Este artículo es simple y llanamente, todo ese millón de viviendas y los más de 400 mil millones de bolívares que ellos dejaron de administrar a través de procesos de sus inmobiliarias, de todas esas empresas constructoras que también estuvieron, algunas de ellas, mira, entramparon al pueblo con la estafa inmobiliaria. Todas esas leyes que fueron de protección al pueblo, es donde tú ves que están armando todo un ordenamiento jurídico que les permita a ellos volver. Primero, apropiarse con el millón de viviendas del mercado inmobiliario. De una vez, nosotros le hemos puesto a la orden la Inmobiliaria Nacional. No, ellos vienen acá con variaciones de precio. Seguramente, no están hablando. Seguramente aquí los intereses. ¿Cuáles son las condiciones? Porque una de las situaciones que ellos también plantean en una derogatoria prácticamente tácita. Ellos vienen y plantean, bueno, la ley de justo y precio, el título séptimo, octavo y noveno, y después entonces nos dejan acá en su parágrafo único. Se puede aplicar, ¿no?, la ley de régimen de propiedad de la vivienda, de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, permanecerán en vigencia en tanto no contradiga o haga imposible la aplicación de las disposiciones de esta ley. Ah, no, bueno, ¿sabes? Deroguen la ley de una vez, no disfracen mucho, porque es que seguramente cuando apliquen todas estas normas capitalistas, es imposible aplicar la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda. Este terreno ¿Quedaría nula esta ley de...? Prácticamente. Fíjate, cuando tú hablas del objeto de esta ley, el objeto de esta ley, la presente ley tiene como objeto establecer un conjunto de mecanismos extraordinarios a cargo del Ejecutivo Nacional
en coordinación con otros entes públicos y privados nacionales e internacionales, destinados a hacerle frente con éxito y rapidez a la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista, explotador y excluyente. Ahí está listo. Ministro, esto sin hablar, por supuesto, del IPC, que me imagino que volvería el famoso IPC, que a la clase media el gobierno bolivariano con el comandante Chávez dio una clara lucha. Me gustaría hablar de los títulos de propiedad, porque se dice que la Gran Misión Vivienda de Venezuela no entrega títulos de propiedad, pero antes de usted darme la respuesta, vamos a ver, vamos a recordar lo que dijo el diputado Julio Borges al referirse a la Misión Vivienda Venezuela como una estafa de maquetas. Me he dedicado durante años es a vigilar que el gobierno no mienta sobre el número de viviendas construidas. El gobierno promete 100.000 viviendas y construye 30.000. Nunca se ha llamado Misión Maqueta. Tiene que seguir presentando maquetas y ofreciendo, tú vas a vivir en el quinto piso esta maqueta cuando esté lista. Eso no puede ser. Cierto esto, ministro. Dos puntos. El que se dice que se va a construir tal número y no se construye. Bueno, aquí de verdad que un mensaje a todos los que hicieron esta ley, que parece que la hicieron muy rápido. Incluso algunos, muchos de los elementos que están acá, bueno, son elementos de protección, pero ellos saben a quién, al capital. Pero yo pienso que a lo mejor él tiene que recoger un poquito su opinión. Fíjate lo que establece la ley que ellos presentaron en el artículo 12. Ellos hablan de hacer un levantamiento detallado de los proyectos habitacionales ya ejecutados y en ejecución en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El primero, el que ya ellos han ejecutado. Luego, ellos van a la transferencia de la titularidad del terreno inmueble a favor de la República. Y luego ellos van a estos terrenos para verificar si acá se cumplió o no la ley. Ellos acá lo que quieren es la transferencia de esta titularidad de terreno, de la cual ellos dicen cancelándole. Vamos, yo me supongo acá que nosotros acá tenemos que encontrarnos con los verdaderos intereses de los que están promoviendo esta ley. Fíjate otra de las situaciones que ellos hablan acá sobre lo que es la protocolización de la vivienda. Ellos dicen, bueno, artículo 9, el alcance. Ellos van a registrar unidades que a la fecha de publicación de esta ley ya han sido terminadas y completamente en cuanto a su construcción ya fueron adjudicadas. Caso 1, ya viven allí. Segundo, ya han sido terminadas completamente en cuanto a su construcción, en proceso de ser adjudicada. Estamos en proceso. Bueno, caso 2, es decir, están ejecutadas, están allí viviendo a lo mejor las personas y estamos en proceso de darle la adjudicación a la propiedad. Pero mira el 3. El 3, yo creo que él tiene que explicarlo en ese concepto de maqueta. Unidades que a la fecha de la publicación de esta ley no hayan sido terminadas completamente o se encuentren en proyecto de construcción. Maqueta. Estos son procesos que nosotros hemos estado cumpliendo desde el primer día. La propiedad multifamiliar y la propiedad unifamiliar. ¿Qué ha sucedido? La propiedad multifamiliar es la que le da al colectivo la propiedad de las áreas comunes, para que ellos en una autoadministración, ellos no tengan que ser explotados con un administrador privado. Tú sabes cómo funcionan entonces las juntas de condominio y la ley de propiedad horizontal. Entonces nosotros nos fuimos al Comité de Gestión Multifamiliar. Comité Multifamiliar de Gestión es el nombre exacto. Este Comité de Gestión Multifamiliar es el que va a gestionar todo el funcionamiento, pero con un modelo socialista, no con un modelo de estarle pagando unas comisiones a una empresa que entonces le va a administrar las áreas comunes, que nunca entonces tampoco tienes tú la titularidad. Y después viene el proceso de la propiedad unifamiliar. Uh-huh. En esta propiedad unifamiliar es la propiedad que se le da a la familia para proteger. Ellos, mira, cómo ellos le pasan por al lado, así un ladito, a lo que ellos, nosotros hemos denominado la vivienda principal. Por allá, en uno de los lados, dice el hogar. No, la vivienda principal a la familia venezolana, y eso es muy bien que nos escuche todo el país, tiene unas prerrogativas. Una de ellas es que es inembargable. No puede ser embargada. Ellos acá en... Ahora, ¿en esta ley pudiera ser embargada una vivienda? Bueno, ellos llaman en la exposición de motivos su principal activo.
Listo, lo pasan ya al concepto del capital. Y pase de acuerdo al artículo 545 del Código Civil de Venezuela. Bueno, que se puede vender, se puede pasar, bueno, es el activo de la familia. Entonces, pero nunca manejan el concepto de lo que entonces es la vivienda principal. La gran misión Vivienda Venezuela construye vivienda para que sean hogares de la patria y para que sea la vivienda principal de una familia que no cuenta con su vivienda. Los que ahorita están beneficiados de la gran misión Vivienda Venezuela pudieran tener algún temor de que esta ley se apruebe. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo Nacional en aprobar la Asamblea Nacional esta ley por mayoría? Lo escuchamos en cadena nacional. No, no y no lo ha dicho nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros estamos convencidos de que esta ley es una verdadera estafa. Es más, una piratería de ley, donde pretenden es prácticamente dejar al pueblo sin sus derechos sociales de obtener una vivienda digna y la protección de la propiedad. La protección de la propiedad la dan nuestras leyes. Nosotros tenemos, mira, la ley del régimen de propiedad de vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela. Son viviendas principales, son inembargables, gozan de beneficios, mira, tributarios. Esta vivienda no paga el impuesto sobre la renta, mira, gozan de beneficios para el impuesto sucesoral. Si en el caso que está vivienda, bueno, sus hijos, bueno, se pasan sin ningún tipo de problema, tienen acceso a créditos hipotecarios blandos. Mira, créditos que son de 4.66% a 8.66%, depende de la familia. Hay créditos que son para este tipo de vivienda. Ellos no lo hacen acá. Ellos, nosotros leemos en la exposición de motivos un activo. Nosotros vemos el principal activo y qué pasa el mercado inmobiliario. Ellos vienen por lo que tanto ellos quisieron venir durante todos estos años de revolución, que fue el mercado inmobiliario del millón de viviendas. Por eso el capital. Es que ellos acá no guardan la forma. Ministro, antes de irnos al corte, terminar con este segmento, el Sistema Nacional de Registro Público Inmobiliario. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, mira, esta es una idea, un impulso que nos ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, puesto a la magnitud, 1 millón de viviendas, y se dice rápido, y es en todo el país, y es en lugares remotos, tenemos desde ciudades completas, Ciudad Tiuna, tenemos un proceso bien adelantado allí, de paso, ¿ah? Y allí van y visitan, tratando de perturbar ese proceso, ¿sabes? En Ciudad Caribia tenemos también desarrollos, grandes desarrollos, que ha ordenado nuestro presidente un registro exclusivo para la gran misión Vivienda Venezuela, para garantizar que estas viviendas vayan allí y se hagan con un proceso, bueno, con mayor aceleración, y que estas viviendas sean registradas como vivienda principal, para que no se las puedan quitar, para que sean viviendas inembargables, que no sean viviendas vistas como una mercancía, como ellos pretenden acá de una vez, incorporarle tal vez el precio de los terrenos, porque ellos allí van diciendo el terreno, que lo ubiquemos, que tal, y después van, y si no, para ver si le hicieron el proceso bien, e incluso hablan casi como que si hubo un proceso y hay un reclamo, tenemos que irle a pagar nuevamente un dinero adicional. Tema polémico. Usted llama a algún aviso que ve en alguna publicidad, están vendiendo una casa, le pregunta por bolívares, no existen bolívares, la venta es en dólares. ¿Qué va a hacer el gobierno bolivariano con estas casas que se venden en dólares? Son dos modelos, ¿estás viendo? Son dos modelos. El modelo nuestro, que es el modelo socialista, que garantiza adquirir una vivienda, mira, a precios absolutamente justos. Esos son los precios que nos salen en la gran misión Vivienda Venezuela, las que son construidas por el Poder Popular. Los materiales garantizados por el gobierno bolivariano, los recursos financieros, sin la especulación de muchos que se prestaron e hicieron hasta estafas completas, la estafa inmobiliaria. Ah, pero tenemos en contraste a un concepto inmobiliario capitalista donde no una familia de clase media, sino cualquier familia que haga un recorrido por zonas que son, bueno, zonas de clase media, media alta, que ellos mismos les construyan los edificios para que los vean. Es imposible comprar la vivienda allí para una familia joven, para una familia, bueno, recién casada. Es imposible, porque el primer cartelito que le pone es, tiene que ser en dólares. Es imposible. Por eso es que ellos vienen con una prácticamente una liberación, mercado inmobiliario,
para empezar a especular y seguramente, bueno, no tenemos, no vamos a decir que tenemos una acusación precisa, pero seguramente quieren esta vivienda, entonces dolarizarla, pues, una economía dolarizada de 1 millón de viviendas a cualquier inmobiliaria privada, bueno, mira, se le hace apetitosa. Yo pienso que tienen que hablarle claro al país. Por eso es que cuando llegaron la primera vez no tenían la ley. Ahora vienen con una ley trasnochada, con fecha anterior, y allí se le ven las costuras, de muy baja calidad. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, mira, todo un convenio de ley hecha en revolución, de protección a la propiedad. Una propiedad que se garantiza unifamiliar, familiar, y claro que la persona puede hacer su venta. Claro que sí, existe un procedimiento, porque son viviendas garantizadas, hechas con materiales garantizados por el Estado. Claro que sí, aquí no se acepta ningún tipo de especulación, aquí no se acepta ningún tipo de transacciones en dólares. Aquí lo que único que sí te podemos garantizar es que tengas una vivienda digna para ti, tu familia, y que esa sea tu hogar, tu vivienda principal. Eso es lo que yo creo que tienen que ellos explicarles bien. Ellos vienen primero por la ley de terreno, la ley del justo y precio, claro, para entonces ponerle el precio que alguien estime conveniente, seguramente serán algunos intereses. Y después, lo que no esté, conteste con esas dos derogatorias, entonces colide. Bueno, prácticamente vienen por la ley de emergencia de vivienda y terreno, prácticamente, es lo terreno y la vivienda. Ahora, el pueblo también tiene que conocer que ellos prácticamente quieren demoler la gran misión Vivienda Venezuela. Si nos dejan prácticamente sin el acceso a la ciudad, a los terrenos que están urbanizados, a los terrenos, ah, ellos quieren a la plusvalía del terreno. Bueno, la gran misión Vivienda Venezuela no cuenta con los terrenos, no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que ir ahorita a una ofensiva, a defender los derechos sociales. Hemos visto que salieron más de 2.500 personas ya el día de hoy. El movimiento Pobladores. Así es. Mire que ellos son uno de los mejores ejecutores de la gran misión Vivienda Venezuela. Esas son manos del poder popular. Ellos se organizan, ubican todos sus proyectos, lo presentan al órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Nosotros les garantizamos los recursos, los materiales, y ellos como entes ejecutores hacen su vivienda. Ministro, las redes sociales expresan en este momento, Luis Ávila dice: Viviendas del Pueblo, por favor, informe cómo va el proceso de la estafa inmobiliaria Carabobo. Vamos al segundo tuit, nos responde cuando terminemos de leerlo. H. Matos, la creación del gigante Hugo Chávez. La derecha apátrida quiere derogar, pero no podrá con el pueblo noble de Bolívar y Chávez. El siguiente tuit dice Héctor Cordero: la clase media ha traicionado a nuestro proceso revolucionario y aún así el gobierno los toma en cuenta. Misterios de la ciencia. Tenemos otro, allí vemos Argeni Barrios: la derecha viene es a privatizar todo, incluyendo las viviendas hechas en revolución, pero aquí está en pie un pueblo en batalla. Respuesta, ministro. Bueno, fíjate, en el primer evento de la estafa inmobiliaria, ya nosotros hemos cumplido con familias que fueron estafadas, mira, por muchos de los que están detrás de estos intereses. Más del 85% de más de 28 mil viviendas fueron familias completas, desarrollos enteros, que prácticamente le quitaron sus recursos y los dejaron, mira, en la calle, pues. El gobierno bolivariano ya ha culminado más del 85%. Seguramente hay algunos desarrollos que hemos tenido un poquito más de problema, porque entre ellos mismos dejaron las trampas. ¿Y sabes cuáles fueron las trampas? Los terrenos. Los terrenos incluso no le pertenecían a ellos. Y ellos estaban allí y de forma engañosa le vendían a la gente. Seguramente están detrás de esos terrenos. Y nosotros, claro, la gran misión Vivienda Venezuela, el gobierno bolivariano, todo, la gran misión Barrio Nuevo Rotricolor, nosotros andamos todos de manera incluyente. Mira, incluyente, garantizando los derechos sociales, económicos de nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir en las calles, nosotros no vamos a dejar perder esto. Esto ha sido con mucho esfuerzo, mira, esto ha sido con muchísimo trabajo, más de 1 millón de viviendas, 57 meses ya vamos a cumplir. Mire, dejando todo, articulando todo un sistema. ¿Cuándo ellos hicieron esa cantidad de vivienda? ¿Cuándo? Es que es claro que es un acto inmoral. Bueno, según dicen que se pudo haber construido más de 1 millón algunos diputados de la oposición en este momento. Bueno, pero es que ellos tienen que ponerse como ejemplo ellos mismos en la historia, registro.
registro, bueno, que ellos saquen sus números, nosotros tenemos los registros históricos. La gran misión Vivienda de Venezuela, el año pasado batimos récord. Nosotros ya le agarramos, mira, entre los procesos ejecutores de financiamiento, todo lo que es la logística de los materiales, el dispositivo de la gran misión Vivienda de Venezuela entró un momento, mira, de despegue absoluto. Ahora ellos vienen ya prácticamente a destruirle toda una esperanza al pueblo. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Simple y llanamente porque vienen defendiendo los intereses de quienes están detrás de más de uno para recuperar sus inversiones en terreno, apropiarse del mercado inmobiliario. 1 millón de viviendas, póngale el número en las comisiones, nada más las comisiones de la inmobiliaria, póngale número. ¿Ah? Entonces vienen el justiprecio del terreno. ¿Qué es lo que quieren hacer? Revisar los terrenos, ¿pero para qué? Para incluirlos en el precio. Después ellos vienen y dicen, terminación del contrato. Se parece al de la propaganda. Mira, o sea, le van a llegar a la gente, mira, ya listo, se te acabó el contrato, se pelaste en una cuota, ahora venimos por ti. Yo creo que tienen que explicarle muy bien, tienen que explicarle mucho al país. Nosotros vamos a estar en la calle explicando todo esto. Bueno, ministro, se nos acabó el tiempo de este corte. Conversábamos con el ministro para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo. Nosotros con el corte nos vamos también con video. Vamos a ver el contenido del artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de estos derechos es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado de todos sus ámbitos. El Estado para prioridad a las familias y garantizar los medios para que éstas y especialmente la de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Adicionalmente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela creó un marco jurídico que garantiza este derecho a la vivienda. Ley de régimen de propiedad de vivienda. Con este instrumento las familias reciben la propiedad sobre la vivienda, terrenos y demás bienes, así como otros derechos y obligaciones. Ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat orientada a privilegiar el acceso y seguridad de la tenencia de la tierra, adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación e hipoteca, sustitución, restitución, reparación, remodelación y ampliación de la vivienda, ley orgánica de la emergencia de terrenos y viviendas, una figura jurídica que permite el rescate de terrenos que permanecen ociosos solo para ser engordados por el gran capital. Esto con el fin de masificar la construcción de viviendas, ley para la determinación de justos precios de bienes inmuebles. Permite fijar un esquema de precios de la vivienda tomando en cuenta el perfil social de los beneficiarios. Ley especial de regulación y ordenamiento de tenencia de tierras y los asentamientos urbanos y periurbanos. Marco jurídico que otorga carácter protagónico al pueblo a través de la acción de los trámites de tierras urbanas.